Malena Lipman, una estudiante de la licenciatura en Sistemas de Información Geográfica de la UNTREF, viajó a Tanzania para participar de un evento internacional impulsado por la Fundación Geoespacial de Código Abierto. El Phosphor G es una conferencia anual que reúne especialistas en tecnologías geoespaciales de código abierto. ¿Qué son estas tecnologías? Son desarrollos similares a Google Maps o Google Earth, pero colaborativos. Es decir, que cualquiera de nosotros puede acceder al código con el que fue creado para mejorarlo o reutilizarlo para otra cosa. La edición 2018 del Phosphor G se celebró en Dar es Salaam, la ciudad más importante de Tanzania, y participaron especialistas de más de 40 países. Malena Lipman presentó dos investigaciones. En la primera investigación, analiza las distintas dificultades que experimentan las mujeres al incorporarse en las comunidades tecnológicas, en donde suelen ser marginadas. Y la segunda, una investigación sobre la aplicación del software libre como solución para la mejora de la infraestructura de datos espaciales. Malena nos mandó un audio de WhatsApp. Para mí fue importante haber participado en mi primer conferencia internacional gracias a una beca de la Fundación OGEO y al apoyo de GeoInquietos Argentina, que es la comunidad que integro y con la que venimos haciendo actividades en la universidad. También pude representar a GeoChicas, una comunidad de mujeres que genera un espacio seguro para los debates sobre mapas con perspectiva de género. Para la universidad, me parece muy importante participar de actividades internacionales, especialmente estas vinculadas con el software libre, realizando un aporte a la discusión y trayendo nuevos temas a la universidad. Malena Lipman, alumna de la licenciatura en Sistemas de Información Geográfica de la UNTREF.